Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de Noticias al Día. Damos inicio con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala, con la información de interés general, y es que se declaran listos en Tlaxcala para avistamiento de luciérnagas a partir del 15 de junio y hasta el 12 de agosto. El estado de Tlaxcala está listo para revivir el fenómeno natural que cautiva año con año al turismo nacional e internacional. El avistamiento de las luciérnagas en Anacamilpa. Lo que implica entonces que no hay otro lugar como Tlaxcala para admirar y en plenitud este fenómeno natural que se dará en estos meses. A partir del 15 de junio y hasta el 12 de agosto, si las condiciones climatológicas lo permiten, con abundante lluvia, millones de luciérnagas buscarán en esta temporada aparearse. Bueno, el fenómeno de avistamiento básicamente es el apareamiento, el cortejo entre el macho y la hembra, que se da precisamente por las noches en un horario aproximado entre 8 de la noche a 10 de la noche. Entre los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan, 26 centros de avistamiento certificados se reportan listos para recibir este año a más de 100.000 visitantes de todo México y el extranjero. Previamente se ha establecido un reglamento impulsado por autoridades estatales y municipales para el cuidado de las áreas naturales que el turismo debe seguir al pie de la letra. Por lo tanto, siempre le pedimos a la gente varias circunstancias. Uno, que traigan ropa oscura, no con luminiscencias o con prendas que reflejen luz, que vengan con zapatos cómodos, que vengan con ropa cómoda también, que traigan impermeables de ser posible. Les pedimos que no lleven lámparas, que no enciendan celulares, que eviten el ruido, que no lleven aparatos electrónicos, que entren con el mayor orden y silencio posible, que eviten comida o bebidas durante el trayecto. De forma interinstitucional, son 22 las dependencias que participan en un operativo especial en esta zona para ofrecer una estancia segura a los visitantes. En una más de las notas, este 5 de julio fue el Día Mundial del Medio Ambiente, de junio, perdón, y en Tlaxcala se realizaron diversas acciones. Nata por las principales calles del municipio de Ixtacuixtla para recoger la basura que se encontraba en ellas, los alumnos del plantel 08 de este lugar conmemoraron el Día Mundial del Medio Ambiente. Los alumnos coincidieron en que estas acciones deben ser replicadas en el hogar y como ejemplo para los más pequeños. Para Gustavo e Ismael, recoger la basura no debería ser una acción de un solo día, debería ser una actitud. Para hacer un bien al planeta y pues poder ayudarlo también, de todas las edades, chicos, grandes, de todas partes. Y aunque sea, por ejemplo, se puede decir en espacios así, pero pues estamos demostrando a los más chicos que igual se puede. Alonso reconoció que el deterioro del planeta es obra del ser humano y recoger la basura solo es una pequeña acción para recuperarlo. Muchos de nosotros, de mis compañeros, pasamos y tiramos la basura y pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y pues yo creo que hacer esto, y yo creo que se debería hacer en cada una de las escuelas. Por otra parte, América dijo que lo aprendido no solo debe quedarse en la escuela, también debe compartirse con los que se encuentran a su alrededor. Nosotros estamos para hacer llamar a las personas y que tengan conciencia y hagan saber que es malo tirar la basura, ya que provoca muchas cosas. La directora del plantel, Marta Mesa, dijo que la resistencia del ser humano para conservar el medio ambiente en buenas condiciones a veces es más fuerte que emprender acciones para cuidarlo. Implica fortalecer los valores que se tienen y uno de ellos, precisamente dentro de la materia de ética y valores, es concientizar a nuestra población sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, sobre todo por los efectos que estamos sufriendo últimamente. En esta campaña de recolección de basura, más de 50 alumnos recolectaron al menos 20 bolsas de basura, mismas que fueron recogidas por el personal del ayuntamiento de este lugar para llevarlas a su destino correspondiente. Por otra parte, 6 alumnos tlaxcaltecas participarán en segunda Olimpiada Mexicana de Matemáticas.
De la 32ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas participaron 547 estudiantes de primaria, secundaria y medio superior de Tlaxcala. Mauro Cote Moreno, coordinador del programa Pensamiento Lógico Matemático, dijo que fue un mismo examen de habilidades de 5 ejercicios sobre álgebra, combinatoria, geometría y teoría de números para todos los sustentantes. A 72 alumnos, de ellos 2 alumnos son de primaria, 25 de secundaria y 45 de nivel medio superior. Vamos a comenzar ya con la preparación. Como todavía están en periodo de clases, vamos a trabajar con ellos estos sábados, a partir de este sábado hasta el segundo sábado de julio, todos los sábados, empezar a prepararlos. Y luego a partir del 16 de julio al 3 de agosto, un intensivo de casi 3 semanas, trabajando de lunes a sábado con ellos, para prepararlos sobre el dominio específico de temas. El manejo de conocimiento disciplinar, aunado a la creatividad de los escolares, permitió esta fructífera participación. Los 6 estudiantes con los mejores puntajes conformarán la delegación en la etapa nacional. Sí, tenemos chicos muy buenos. Ya hemos tenido en estos 2 años preseleccionados para los concursos internacionales. Entonces, sí, nos falta mucho por hacer, pero hay buen nivel en el estado para competir con los otros estados de la República. Y esperamos que este año en el concurso nacional pues se logre traer una medalla de oro. Esa es nuestra meta que nos estamos fijando, una medalla de oro, una de plata y que sean 4 de bronce, ¿no? Soñar no cuesta nada, pero yo creo que el trabajo de los chicos y su ambición pues puede lograr cristalizar estos resultados. Para concluir con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala, dentro de lo correspondiente a la zona sur, en Nativitas, Sandra Corona Padilla se compromete a gestionar acciones en beneficio de los jóvenes. En la comunidad de San Miguel Xochitecatitla, del municipio de Nativitas, Sandra Corona Padilla, candidata a diputada federal por el tercer distrito de la coalición Todos por México, destacó la importancia de la participación de los jóvenes, proponiendo impulsar desde el Congreso de la Unión políticas públicas que mejoren el entorno del emprendimiento para que cuenten con apoyos que les permitan transformar sus ideas, sueños y aspiraciones en espacios de oportunidad y de empleo, pues agregó que trabajando hombro con hombro se logrará avanzar y dar resultados que beneficien a los tlaxcaltecas, tal como lo hizo como diputada local con la gestión de diversos apoyos para el municipio de Nativitas, de los cuales dijo se transformaron en obras y acciones que han beneficiado a los ciudadanos del municipio. Yéndonos de manera continua y ya adentrándonos a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito dentro de lo que es el estado de Puebla, muere conductor tras volcadura a la altura de Coronango. Un hombre de aproximadamente 40 años de edad que conducía con exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol murió a la tarde del pasado lunes al chocar contra la barra de contención del periférico ecológico para luego volcarse. El percance ocurrió poco después de las 14 horas en la gasa de incorporación del periférico a la autopista México-Puebla con dirección a Veracruz en el municipio de Coronango. Esto tras perder el control de la unidad e impactarse contra la barra de contención, misma que atravesó la unidad tipo Chevrolet Silverado de color negro con placas de circulación del estado de Tlaxcala para posteriormente, ya le comentaba, volcarse. Sin embargo, para cuando arribaron los cuerpos de auxilio al lugar, confirmaron el deceso del desafortunado hombre que quedó registrado como el desconocido número 200 en la carpeta de investigación 8516-2018 de la zona centro. Pasando a otro de los municipios que conforman el octavo distrito, y de acuerdo al informativo El Quetzal de Cholula, en días pasados fiscales, autoridades eclesiásticas y fieles del municipio de Juan Cebonilla dieron inicio a los trabajos de rehabilitación del portón del Templo de San Mateo, así como de algunas partes del edificio religioso que se vio dañado por el terremoto del pasado 9 de septiembre, y fue el fiscal mayor quien agradeció a todos los presentes y a los que han estado apoyando y trabajando para recaudar los diferentes fondos económicos con los cuales, dijo, se podrán realizar los trabajos de obra, la cual está contemplada a terminarse en un plazo de 3 meses con el aval e indicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH.
En otra más de las notas, pasando a lo regional, dentro de lo que corresponde a la zona de Texmelucan, edil texmeluquense solicita licencia y suplente rechaza el cargo por motivos de salud. Una vez que le notificaron de la licencia que presentó este martes el alcalde petista Rafael Núñez Ramírez por un plazo de 90 días y en su calidad de alcalde suplente, Benjamín García Noé, director de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento Texmeluquense, dio a conocer que no aceptará el cargo por cuestiones de salud. Y es que en una carta, el director de Obra Pública de Texmelucan argumentó que no podrá tomar el cargo, pues este le provocaría un detrimento en su estado de salud, por lo que deberá ser el propio Cabildo Municipal quien determine cuál de los regidores habrá convocar para que desempeñe el cargo vacante o en su caso al Honorable Congreso del Estado para los efectos constitucionales a que haya lugar, de acuerdo a la carta enviada por García Noé. Mientras que Núñez Ramírez, tras obtener licencia por el Cabildo, aseguró tener plena convicción de colaboración para que se llegue hasta las últimas consecuencias en las investigaciones del personal que permanece detenido en Tepeji de Rodríguez y en el penal de San Miguel, ratificando tener las manos limpias y no deber absolutamente nada, de acuerdo a lo publicado en las diferentes redes sociales del Ayuntamiento Texmeluquense. Pues ahí esta situación generada dentro de lo que es aquella zona, en donde además le comento por otra parte que es Texmelucan uno de los municipios donde incrementó el número de homicidios intencionales. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2 de cada 5 municipios de Puebla registraron un incremento en el número de homicidios intencionales entre el primer cuatrimestre del 2015 y el mismo periodo del 2018, siendo la capital del estado el municipio con el aumento más alto, pues los homicidios pasaron de 22 en el primer cuatrimestre del 2015 a 65 en el 2018, lo que representa una diferencia de 43 casos más, que equivalen a un 195%. Después sobresale el municipio de Texmelucan, que reportó 19 decesos más entre ambos periodos, ya que pasaron de 1 a 20, lo que representa un 1900% más, mientras que el tercer aumento más alto corresponde a Atlixco, en donde los casos saltaron de 5 a 16, lo que implica un incremento del 220%. Posteriormente sobresalen Palmar de Bravo, Chietla, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, Tecamachalco, Chignahuapan, Tecali de Herrera, Esperanza y Huauchinango, pero no todo recae en lo negativo, pues aunque ha sido poco, en otros 26 municipios se registró una disminución de los casos, en al menos fue uno de cada uno de estos municipios. Pasando o regresando a lo que es el octavo distrito, con cabecera en Huajotzingo, con información de sus actividades proselitistas, el hoy candidato a diputado local por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y PSI, Carlos Alberto Morales Álvarez, invitó a comunicadores de la región del Distrito Local 8 Electoral, así como a un grupo de columnistas de la capital, con alusión al Día de la Libertad de Expresión que se conmemora este jueves 7 de junio y que ante la inseguridad y violencia que ha aumentado en los últimos años, consideró como urgente la coordinación intermunicipal e interestatal de las policías, por lo que se comprometió a legislar para una solución rápida de implementar y disminuir la inseguridad en el estado de Puebla y cuyo contenido deberá contar con dos importantes vertientes. Uno, la obligatoriedad de la coordinación intermunicipal e interestatal y en segunda instancia que haya sanciones, una de tipo económico, así como la separación del cargo de los altos mandos policíacos en caso de incumplimiento en su deber. En otra de las notas, y ya para ir cerrando con nuestra información de este miércoles ya 6 de junio, en días pasados, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Huajotzingo llevaron a cabo el aseguramiento de 12 personas en calle Nuevo México de la Junta Auxiliar de Santa Ana, Chalmimilulco, ya que se encontraban traspaleando mercancía de una caja tipo jaula reportada como robada, asegurando además un camión tipo Thornton acoplado a una caja seca en los cuales se encontraba distinta mercancía de abarrotes. Los presuntos responsables respondieron a los nombres de Agustín, originario de Barranca Honda en Puebla, Ignacio, originario de Santa María Moyotzingo, esto en San Martín Texmelucan, Javier, originario de Puebla, Brian, originario de Tlaxcala, Humberto de Huajotzingo, Luis Enrique de Puebla, David,
de Amozoc e Iván, originario de Tlaxcala, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de robo equiparado, mientras que 4 menores más fueron trasladados al centro de internamiento especializado para adolescentes. Sin embargo, pues esto no es todo dentro de la información, porque en nuestra última nota le comento que detienen a presunto migrante tras intentar asaltar a una mujer en Huejotzingo. Vecinos del fraccionamiento Valle de San Miguel, esto en el municipio de Huejotzingo, detuvieron este lunes por la noche a un sujeto que intentó asaltar a una mujer, a quien amagó con un cuchillo de cocina. El detenido, presuntamente de origen centroamericano, fue retenido y golpeado por la gente hasta que elementos de la policía municipal se trasladaron hasta el lugar y, tras entablar un diálogo con la multitud, lograron rescatar al masculino de entre 25 y 30 años de edad, quien ya había sido golpeado y amarrado al barandal de uno de los puentes de este conjunto habitacional, junto con el arma que portaba para cometer presuntamente los asaltos. Sin embargo, trascendió que nadie quiso proceder en su contra, por lo que ante la falta de la denuncia fue remitido únicamente ante un juez calificador. Pues ahí esta situación generada en el municipio de Huejotzingo. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio de noticias al día, y por supuesto le recuerdo, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión, y por supuesto no deje de seguirnos en redes sociales. Usted nos encuentra como Garco Producciones, principalmente en YouTube y en Facebook. Esto ha sido todo por esta ocasión, pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.